time, know you feel a vibe. Bad thing, get on my lines, I come through, she on the other side. Pull up, it's a homicide. I'ma kill a pussy, round the number nine. Little bitches tryna tell me no. Al igual que en la primera fecha, la asistencia al evento fue súper alta. Pudimos contar con la presencia de motos ATVs, motos 4x4, bullies y por supuesto motos de dos ruedas. Los asistentes comenzamos a llegar el día anterior. Nosotros nos quedamos a acampar y pudimos hacer un video con la organización, además de un motocheck. Un video dirigido a que los pilotos muestren sus motos y cómo están preparadas. José Luis Roa, César Reyes, estaría alcanzando el podio. Bueno, 10 eliminados, ¿ya? Luego vino el turno de las motos de dos ruedas, donde nosotros nos reunimos con Vicente Carrasco y junto a su padre lo acompañamos en el momento de la largada, donde él se preparaba para dejar todo en la pista. ¿Qué pasó? Un porrazo nomás, pero con todas las ganas. ¡Eso! ¡Súper, Cristian! Mucho gusto conocerte y bienvenido al club. ¿Cómo fue la carrera de hoy? Bueno, estaba un poco rota la pista, pero con la satisfacción de terminar entero. Yo el año pasado tuve una caída súper fuerte y venía un poco temeroso de la carrera, pero a la vez ya terminando, bien. Súper feliz por terminar la carrera y ahora observar a los que vienen. Eso es. Oye, Cristian, cuéntame cuáles son tus miras con este campeonato, porque estuvimos viendo que te preparaste durante la semana, viniste el fin de semana pasado. ¿Te estás tomando en serio tu vuelta a andar en moto, parece? Claro, sí. De hecho, hay que preparar las carreras en arena, son súper complicadas. Vinimos la semana pasada, vinimos el fin de semana anterior también, le dimos duro a la arena. Así que, muchas veces que si seguimos la carrera o volvamos acá. Ahora sí, la siguiente fecha. Preparo todo el año para esta carrera y lamentablemente tuve un accidente.
traicionaron las ganas. Pero espero estar para la próxima fecha recuperado y seguir entrenando. Eso es importante. La pista estaba un poco rota, pero había de alguna forma que buscarle la parte menos complicada. Pero sí, estaba muy rica la pista, estaba muy rápida. Esperar todo el año la carrera, caerte en la primera vuelta, da harta rabia. Yo creo que esos son los aprendizajes que te deja el motocross. De aquí no queda nada más que mirar enfrente, utilizarlo como el mayor aprendizaje posible. Y cuéntame, ¿cómo fue la caída? Me dijiste que te traicionaron las ganas. Claro, partí mal, salí casi de los últimos, empecé a pasar pilotos y cuando ya empecé a pasar pilotos empecé a acelerar. Y ese es el problema. Traté de hacerle el quito piloto y la pierna se me quedó atrás y se me dobló la rodilla. Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos de la recuperación. Deseamos que no sea nada grave y poder verte lo antes posible. Vale. Un gusto. Chaito. Gracias. Chao.